onda, gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. El día de hoy nos vestimos de gala. El día de hoy es un día especial. Tenemos nada más y nada menos que el álbum de Qatar 2022. Tenemos el Starter Pack. Lo conseguí aquí en México en un Oxxo. Lo tenemos nada más y nada menos que aquí en nuestras manos. Pues bueno, lo que hoy vamos a hacer va a ser el unboxing, enseñarles cómo es el álbum y abrir esos cuatro sobrecitos que vienen aquí incluidos. Así que pues bueno, dejen su like si les gusta este contenido, dejen, comenten qué otras colecciones quieren ver, aunque no creo que quieran ver otra, ¿verdad? Porque se viene contenido hasta de sobra del álbum del mundial, así que pues bueno, los invito a que se suscriban para más videos como este, que activen la campanita y sin más dilación, comenzamos. Y aquí tenemos el Starter Pack del álbum de Qatar 2022, vean nada más, lo conseguí aquí en un Oxxo de venta en los Oxxos. Aquí podemos ver lo que te incluye cuatro sobrecitos de todas las estampas por solo 89 pesos, que son aproximadamente 4 dólares y 50 centavos. Aquí lo podemos ver. El Starter Pack te incluye 4 sobrecitos y el álbum de pasta suave. No el de pasta dura, el de pasta suave. Según yo tengo entendido que el de pasta dura lo van a vender solamente por línea, en línea, o en Sanborns y Liverpool y en esas tiendas. Pero no, en el Oxxo no van a vender álbum de pasta dura. Ahora aquí lo tenemos. Uf, uf, qué bonito está este álbum, la verdad, qué bonito. Pues bueno, se los voy a enseñar aquí absolutamente todos. Aquí tenemos los cuatro sobrecitos. Vean nada más. 1, 2, 3, 4 sobrecitos. Si está grabando, lo ponemos por acá. Y vamos a ver el álbum. Aquí lo tenemos. No lo he visto, así que vamos a tener la misma reacción que ustedes. Ok, la primera página, supongo que aquí los míticos. Bueno, sí lo he visto en videos, pero no en la vida real, la verdad. Aquí vamos a tener las míticas de siempre de FIFA, de Fair Play. Aquí la copa, nada mal. Aquí los estaditos. Vamos a irnos un poco rápido. Aquí tenemos publicidad de TV Azteca en el álbum del mundial. Vamos a ver si se está viendo bien. Ok, aquí más publicidad de jueguitos, de la colección Adrenaline que nosotros hemos estado abriendo cada rato aquí en el canal. Comenzamos con Qatar, que aquí, a diferencia de los álbumes de Sudamérica, sí tenemos la estampa del equipo. Y el escudo está aquí abajo, porque si no se han dado cuenta en varios videos, ustedes pueden ver que en el álbum de Sudamérica tienen aquí el video. Digo, el equipo más abajo. Y no es una estampa, es simplemente un dibujo. Aquí tenemos Ecuador. Tenemos por aquí Senegal. Muy, muy buenos colores. La textura de las hojas no me gusta tanto. De la pasta suave. Obviamente yo se me hace que llenaré el pasta dura. Pero bueno, ya quería tener el álbum y pues me lo conseguí. Me conseguí este de pasta suave. Aquí tenemos de Estados Unidos, que siento que va a tener muy buen papel en el mundial. Gales, Argentina. Aquí tenemos Argentina. ¿Dónde está Leo? Leo Messi. Aquí lo tenemos hasta un lado. Lo tenemos aquí a Lionel Messi, que obviamente es la estampa que todo mundo quiere tener. Aparte de la del bicho también. Ok, aquí tenemos Argentina. Tenemos a Arabia Saudita, tenemos aquí a mi Mexiquito, México, aquí lo tenemos, con todos los jugadores que pues no sé si vayan a ir todos, pero que vamos a tener en el álbum del mundial. Tecatito, lamentablemente no va a estar. Rápidamente lo digo: Ochoa, Talavera, Néstor Araujo, Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Luis Romo, Jorge Sánchez, El Machín, Edson Álvarez, Tecatito, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Dieguito Lainez, Charly Rodríguez, Rogelio Fallas Mori y Raúl Jiménez al último con el Chucky Lozano. Seguimos aquí con Polonia, Lewandowski por acá, Francia, la actual campeona del mundo. Tenemos por aquí Australia, nada mal, Dinamarca, tenemos... ojo, ¿qué es esto? A ver, Dinamarca, creo que aquí se pegó una selección. Túnez,
por aquí tenemos más publicidad de FIFA, tenemos aquí Españita. Oye, no, esta vez no tenemos, después de México, los de la Coca-Cola. No sé si se acuerdan que en el Mundial de Brasil 2014 y creo que en el de Rusia también teníamos estampas de Coca-Cola de México. Esto es un poco extraño. Aquí tenemos Alemania, Japón, Bélgica, Canadá, que también quiero que tengan muy buena participación en el Mundial. Marruecos, Croacia, tenemos por aquí a Brasil, que es claro candidato, sin duda alguna, favorito para el Mundial de Qatar 2022. Tenemos aquí a Serbia, tenemos a Suiza, Camerún, Portugal. ¿Dónde está el bicho? El bicho, aquí lo tenemos, número 18, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Aquí lo tenemos en la segunda página, listo para sacarlos. ¿Te imaginas que me toquen estos primeros sobres Lionel Messi o el bicho? Estaría fenomenal, ¿eh? Aquí tenemos la línea del tiempo de la Copa del Mundo, así algo parecido a lo que tuvimos en Rusia 2018, de los campeones, de las leyendas. Aquí lo tenemos. ¡Ah, mira! Aquí lo tenemos. Los jugadores de la Coca-Cola. Esto, según yo, van a venir en las botellas de Coca-Cola. No estoy seguro. Aún no las venden. Yo digo que en cuanto más se acerque el Mundial, van a empezar a salir. Tenemos aquí al Dibu, Serge Gnabry, Kevin De Bruyne, Luquita Modric, Declan Rice, Gavi, Irving Lozano y Heung-Min Son. Nada mal, nada mal. Aquí tenemos el servicio de estampas faltantes de México. Y terminamos con el álbum de pasta suave. La verdad es que me gustó mucho. La textura de las hojas no me gustó tanto. Pero vamos a esperarnos al álbum de pasta dura. Así que pues bueno, siguen los sobrecitos que tanto estamos esperando. 4 sobrecitos, los vamos a abrir aquí todos juntos. Y aquí tenemos los 4 sobres. 1, 2, 3, 4 sobrecitos. A ver, déjame acomodo aquí, listo. 4 sobrecitos del Starter Pack. Vamos a ver el primer sobre en YouTube. Bueno, no es mi primer sobre, sería mi segundo sobre, porque aún no abro más sobres en TikTok. Así que vamos a ver qué nos toca en este primer sobre, ¿ok? Por favor, por favor. ¿Te imaginas que me toque Messi o que me toque Cristiano Ronaldo en estos 4 sobres? Estaría fenomenal, ¿eh? Estaría fenomenal. Y vean nada más quién tenemos por aquí, ¿ok? Tenemos nada más y nada menos que a Adam Taggart de Australia. Tenemos por aquí el escudo de Serbia. Muy bien, qué bonito está el holograma, ¿eh? Qué bonito está el holograma de los escudos. Muy bonito. Tenemos por aquí a Piero Hincapié de Ecuador. Tenemos a Ribus de Polonia. Y terminamos con Ampadu de Gales. Vamos con el siguiente sobre. Aquí tenemos los siguientes 3. Siguiente sobre, vamos a ver quién tenemos por aquí. No, está muy bonito el diseño. Ahora que lo ves, o sea, yo antes decía que no estaba tan chido el diseño de las estampas, pero una vez que lo tienes en tus manos, está muy, pero que muy bonito. Tenemos aquí el portero de Arabia Saudita. Tenemos por aquí un amigo catarí, Pedro Miguel, Bashman de Qatar. Tenemos, ¡uy, Tecatito Corona! ¡No, mi Tecate! No, mi Tecate no va a ir al Mundial, pero bueno, no sé si ya 100% no voy a ir, pero bueno, esperemos que se recupere pronto mi buen amigo Tecate. Y Jesús Gallardo, 2 seleccionados mexicanos, por favor, es que vamos a ganar el Mundial, sí señor. Sí señor, siguiente sobre, tercer sobre de Qatar 2022, vamos a ver quién tenemos por aquí. Les agradecería muchísimo que dejaran su like y se suscribieron al canal para más videos como este que le vamos a dar con todo al álbum de Qatar 2022. Tenemos por aquí a Hamza de Túnez. Tenemos a Luke Shaw, jugador de la selección inglesa. Aquí tenemos al buen Luke Shaw. Tenemos a Rustic de Australia, Siliki de Camerún. Y terminamos con Koulibaly de Senegal. Último sobre. Último sobre del video, último sobre del Starter Pack. Vean nada más qué bonitos sobres, qué bonitos están estos sobrecitos. Por favor, por favor, por favor, te lo pido. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Lo abrimos
con cuidado. Uy. Sergio Busquets, seleccionado español. Aquí tenemos, qué grande, Busi Busi. Sergio Busquets de Españita, nada mal. Nada mal. Tenemos por aquí a un amigo de Corea del Sur, Chul Hong. Amigo de Corea del Sur, amigo BTS. Tenemos aquí a Montazar de Túnez. Lucas Paquetá de Brasil, jugadorazo, la verdad, jugadorazo. Y terminamos con Mateo Kovacic de Croacia, nuestro último jugador de este starter pack. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Muchísimas gracias por ver el video. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like si les gusta este tipo de contenido. Y nos vemos en el siguiente video, pues abriendo más sobres. Muchísimas gracias por verlo y adiós.